Hola amigos, gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo. Hoy vamos con los perfumes dulces pero delicados. En otro vídeo os enseñaré, os mostraré mis perfumes más dulces y en este caso son más del estilo, que son dulces tanto frutales como gourmand, pero no son una bomba, una explosión de dulzor, sino que son sumamente bonitos y delicados. Por supuesto, es mi impresión olfativa y siempre será interesante conocer vuestros perfumes dulces y delicados y los iremos viendo. Vamos a comenzar con la casa Miss Dior, de la casa Dior, claro. Bueno, Miss Dior es una línea de perfumes bonita, delicada, que tiene unas notas. Por ejemplo, los Miss Dior tienen tonos frescos a la vez que dulces, frutales, pero tienen su toque justito de dulzor. Tienen también una intensidad media, algunos un poquito suave. Digo algunos porque lo que nos vamos a encontrar son de distintos años, distintas reformulaciones, pero siempre que busques un perfume dulce y delicado, la casa Dior te lo da con una consonancia elegante, juvenil, muy rica, delicada, fantástica. Otro que nos aparece como Flankers de Good Girl. Aquí lo tenemos. Good Girl es un perfume que tiene mucha intensidad, tiene cacao, café, abatonca, mucho. Y este perfume tiene en ese sentido parecido. Este es Good Girl Le Hair. Os vuelvo a enseñar la cajita. Aquí la tenemos. Y bueno, en este caso nos encontramos unas notas un poquito más bajas, ligeramente más suave y con un dulzor que le aporta el dulce de leche. En ese caso, ese es el punto dulce, pero más ligero y muy elegante de la casa Carolina Herrera. Ahora vamos con Yves Saint Laurent. A mí este perfume me encanta. Se trata de Mon Paris. En este caso es la versión couture, pero decir que Mon Paris, el de siempre, es igual que este perfume. La diferencia, este lleva frambuesa y el otro perfume lleva fresa. Y creo que la casa de Yves Saint Laurent nos presenta un aroma que es dulce frutal, pero con una elegancia y una clase de lo que es la alta costura de la moda francesa. Vamos con el perfume. Este es muestrecita de un perfume nicho. Os voy a poner poquitos perfumes nicho, pero que realmente son importantes para mí dentro de estos perfumes como propuesta para vosotros. Dusita Paris nos presenta Melody de Amour. Es un perfume que fue premiado en el año 2017. Aún no os he hecho reseña y no os voy a adelantar mucho, pero es un perfume frutal, dulce, pero tan delicado, tan bonito y bien acompañado por flores, que hace que sea un perfume que no me extraña que recibiera ese premio porque es una auténtica delicia en el mundo de la perfumería. Ahora vamos con la línea de Euphoria Forbidden de Calvin Klein. Euphoria es un perfume. En este caso es Euphoria Forbidden, ¿de acuerdo? Pero qué perfume tan bonito, tan rico. Y os diría, en esta línea de Euphoria, toda la línea es bonita, delicada, con una sensualidad arrolladora. Este es de los dulces, delicados, sensuales. Pero yo os diría, probad los distintos de la línea de Euphoria, que son deliciosos y dentro de esa misma línea encontraréis ese perfume que se adapte mejor a vuestros gustos. Uno más económico, uno sencillo y económico. Se trata de Zara de Zara. O sea, os enseño el tubito porque lo tengo en este formato. Se llama Zara, A con mayúscula y Zara, ya está. Pero creo que ha sido uno de los perfumes de Zara mejor compuesto. Tiene un tono carameloso acompañado de otras notas, pero creo que es de los mejores perfumes Zara que nos vamos a encontrar. En este caso es una caja y un tubito de la línea, pero deciros, buscad información del perfume Zara, que es un aroma, ya os digo, es un acaramelado rodeado de notas herbales
y otras notas, pero es tremendamente dulce. Digo otras notas porque también nos cuenta un poquito del perfume, pero resulta tremendamente delicioso, delicado y bello. De Ferragamo, amo Ferragamo. La casa Ferragamo nos presentó el perfume de Flowerful. Y en este caso, amo Ferragamo Flowerful es un aroma en una tonalidad suave que nos presenta un aroma frutal licoroso que tiene un plan de elegante divertido, porque es frutal, dulce, con ese toque delicioso. Me encanta y os digo, toda una belleza cuando buscas un perfume que te enamore con un aroma delicioso. Bello y delicioso, como otro de mis favoritos, de la casa Mugler. Mirad, aquí tenemos Alien Eau Extraordinaire. Eau Extraordinaire es un perfume, mirad qué bonito, ¿qué tiene este perfume? Tiene una belleza, bueno, aquí nos combinan tonalidades dulces con tonos cítricos, con tonos florales. Yo creo que, como siempre, dentro de la casa Mugler podemos encontrar aromas distintos a los que nos solemos encontrar en otras marcas de perfumes, pero desde luego siempre con esa impronta. Este no es especialmente exótico, pero ni extravagante, pero es bellísimo. Uno de los que más recomiendo de la casa Mugler, aunque creo que está descatalogado. Este es más sencillo, ¿vale? Lo podría recomendar un poquito de Sport. Pero mirad, aquí lo tengo, Yes I Am de Cacharel. Este perfume tiene una intensidad media suave, muy rico, muy agradable. Y mi calificación para este perfume es una mandarina dulce en una intensidad suave que hace que sea un perfume muy fácil de llevar de día, de diario, en cualquier momento, pero siempre bonito, pues oye, y además para todas las edades. Este es uno de los que, jo, ¿por qué he tardado tanto en descubrirlo? Porque me ha súper enamorado. No me hace falta la bolsa. Bueno, aquí tenemos Velvet Vanilla de Mancera, fijaros. Bueno, es uno de los que más recomiendo probar y buscar dentro de la casa Mancera. Porque sí, tiene vainilla, pero yo creo que es la vainilla más delicada, hermosa y bella que he probado en los perfumes de Mancera. Me ratifico en decir que la casa Mancera es de las casas que mejor trabaja la vainilla. Y en este caso, es una vainilla floral. Continuamos con un perfume de la casa Givenchy. ¡Qué delicia! A mí me encanta. Primero, el perfume primero que sacaron de Le Interdit Eau de Parfum, para mí es, sí, tiene ese tono carameloso y es intenso y hay mucha gente que precisamente por eso no terminaba de gustarles. Para aquellos que no soportaban tanto caramelo del perfume de Le Interdit, este año Givenchy saca Le Interdit Eau de Toilette. Aquí eliminan el caramelo, pero sigue teniendo algo bellísimo. Más delicado, más sutil que lo que era el primer Le Interdit. Entonces, os digo, este perfume sigue siendo elegante, con otra tonalidad, que sin duda si Le Interdit no te gustó porque era demasiado caramelo junto con sus otras notas florales, el Eau de Toilette viene a tratar de conquistar esos olfatos especiales que no les gustó tanto dulce del anterior perfume. Además, con la calidad de la casa Givenchy, que hay que decir que es un Eau de Toilette, pero que tiene la duración de un Eau de Parfum. Bien, también para aquellos que no soportan el perfume Sí de Armani. El primer perfume, bueno, pues sí, el Armani, Giorgio Armani, nos saca Fiori Eau de Parfum. Nos vamos a encontrar un perfume con unas tonalidades frutales unidas a tonos florales que lo hacen un perfume mucho más llevadero, mucho más fácil de llevar. Es completamente distinto al primer Eau de Parfum que nos saca la casa de Armani, el primer sí, y aquí nos lo vamos a encontrar
con unas tonalidades mucho más sutiles, mucho más agradables, sobre todo porque nos han unido los tonos frutales a los tonos florales que lo hacen más llevadero. Otro perfume nicho que me ha llegado hace muy poquito y me tiene muy loca por esta belleza de aromas. Nos encontramos con el perfume Mule, que se pronuncia así, de Byron. Y este es su perfume. Tiene cierta tonalidad de caramelo, pero en una tonalidad suave, media, y además viene como exotizada, llena de notas exóticas, por medio sobre todo de lo que son distintas notas de resinas, de ámbar, tal, que lo hacen bonito, delicado y también con ese tono unisex, de ese tipo de dulce, dulce, no dulce, fácil de llevar por todos los públicos. Llega aquí uno de mis perfumes nicho favoritos. Me ha robado el corazón. Se trata de Más Forte, de la casa Dalí Parfums. Dalí Out. Bien, este perfume tiene dulzor, pero no tiene caramelo. Todo lo dulce que nos aporta este perfume es a base de sus flores y de sus resinas. Contiene, por ejemplo, la resina de LMI, que es uno de esos aromas que voy descubriendo poquito a poco este año y que me han robado el amor del olfato, porque directamente hacen que tenga ese tono de resina de LMI, un tono acaramelado que no es caramelo. Que por favor, qué belleza y qué elegancia, con una intensidad media suave que resulta muy interesante y fácil de llevar para aquellos que no soportan llevar un pastel puesto encima. De la misma manera nos encontramos el perfume de Marc Jacobs Daisy Love. Daisy Love es una belleza. Este es el primer Daisy Love que fue creado. Tiene un dulzor que sí, diría que es como el néctar dentro de las flores. Oh, está casi dentro de lo que son los perfumes florales. Sí, es cierto. Pero parece que entre medias de esos tonos florales tienen un poquito de néctar. Sí, es verdad que este perfume no es mega amado por todos porque no es un perfume que a todo el mundo le aguante muchísimas horas. Pero si quieres un perfume bello, delicado, con el tono justo de dulzor, este lo es. Además, es versátil para todas las edades y no es para nada excéntrico. Una belleza de este año, o ya del 2019, que lo vamos dejando atrás. Se trata de Nina Ricci Nina Rouge. Aquí lo tenemos, de la colección de las Ninas. Que esto es caramelito. Es un caramelo, pero nos llega. Es como una manzana de caramelo crujiente, pero con una tonalidad suave. Sí, al principio que nos lo ponemos parece un poquito más alto, pero luego es un caramelo suave, delicado, que precisamente por esa tonalidad suave hace que sea un caramelo mucho más llevadero, mucho más fácil de llevar puesto. Así que, bellísimo. Y qué frasco más bonito. Me encanta ese mordisquito. Y este es el último. Sí. Muy bien, pues vamos con el último que lo traigo aquí. Muchas de mis seguidoras a mí olfativamente me daba la impresión de que era un poquito más alto, más dulce. Pero muchas de mis seguidoras que ya lo tienen y que lo han probado opinan que es un perfume dulce pero más delicado, que no es un bombonazo, que no nos han bañado en caramelo. Hombre, eso depende de a quién le gustaría. Pero este perfume viene con esa nota de algodón de azúcar, de nube de azúcar, no algodón de azúcar, nube de azúcar. Y es muy bonito, muy rico. Yo creo que precisamente el dulzor de este perfume lo que le da es una sensualidad. ¡Ay, qué rico! Es que me encanta, me encanta, ya casi me baño en él. Pero es delicioso, súper rico y desde luego os lo recomiendo. Bueno amigos, hemos traído muchísimos perfumes, unos poquitos nicho y muchos perfumes que vais a encontrar en la actualidad. Perfumes bellos, delicados, que son dulces, que tienen una tonalidad que es para que nos coman,
pero sin atosigar a nuestro olfato por una intensidad demasiado alta. Espero que os haya gustado. Estaré leyendo vuestras propuestas de perfumes deliciosos, ricos, dulces que tenéis en vuestra colección y que os gustan. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.